De pelota quieta del Liverpool, desperdició una chance inmejorable de abrir la cuenta cuando tenemos 25 y recupera Peñarol por intermedio de Cristóforo. La pone larga para Sebastián Rodríguez, gira a la mitad de la cancha el 8 que no, para mí no está haciendo un buen partido, la vuelve a perder. Pide falta que no le dan a la Medina. Alan con el balón, se juega hacia atrás para Pereira y va Liverpool. Inmuebles, los sillones que marcan tendencia, más de 30 años lo respaldan. Sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos con 6-0. Contactanos por Instagram, arroba Inmuebles. Pereira largo para Luciano Rodríguez como puntero y por derecha gira y toca atrás otra vez para Federico. Pereira con la pelota, se abre Zamudio por izquierda, sin embargo Pereira levanta directamente al área donde saca Menose, llega Zamudio solo por izquierda, te digo, y a la marca viene Hernán, el paraguayo controla para servir el envío, bueno, el segundo palo, busca Bentancur, la bajaron al medio, Coelho, tiempo resta, insiste Luciano, encara por derecha, se mete en el área, lo empuja Hernández, insiste Rodríguez atrás, Bentancur, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Liverpool del campeonato! ¡Gol! De salto Bentancur, gol de Liverpool a través de Rubén Bentancur, aprovechando una posesión larga del negro de la cuchilla en el ataque, primero por derecha entre Pereira y Rodríguez, luego por izquierda con Zamudio que levanta el segundo palo y otra vez Luciano la consigue para meterse en el área, dejar a Hernández por el camino y tocar atrás para que Rubén Bentancur defina ante la salida de Amores y la ponga contra el palo. 27, primer tiempo, Liverpool pasa a ganar en el CDS donde hay estupor absoluto. Liverpool quiere campeonar, Liverpool 1, Peñarol 0, Bentancur. Y Liverpool puede jugar bien, puede jugar mal, defender, atacar, pero lo hizo todo el año. La movió de un lado, la movió del otro, los jugadores influyen, notable el centro de Zamudio, notable lo de Luciano. Espectacular la definición de Bentancur. Y cuando Liverpool te ataca por todos los flancos es un equipo muy bravo. Mete pelotas al área, tiene 2-9 y aprovecha con los rechazos cortos de los zagueros, en este caso el de Menose, para que Zamudio llegue al fondo, meta el centro pasado. Otra vez una serie de rebotes, Luciano Rodríguez que adentro del área encara. Y después Bentancur que define de manera excepcional para poner el gol que le da el título al negro de la cuchilla. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador. ¿Qué? No necesitaba hacer eso. En este momento, tiempo cumplido, atención, 50 del segundo tiempo, se prepara Matonte para marcar el final del partido, el final del campeonato, y Liverpool será campeón. Revienta Brito, la corre Machado, saca Milán, ay que se entreveró, Machado en el área, Machado de zurda, alto y arriba, saque de arco para De Amores, Liverpool será campeón. Si no sos socio Fonasa y tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte a la mejor mutualista por solo 800 pesos al mes. Llama ahora al 1870 en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, volvé a tu casa. Revienta Pilans para cualquier lado, la busca Abel Hernández, vuelve a sacar Andueza y complementa izquierdo que revienta para cualquier lado también. En la mitad de la cancha cae esa pelota que busca Bentancur, sacó como pudo Cayetano, devuelve Martín Barrios, va Machado a buscar, saca Coelho, Coelho las pone para cualquier lado también, de arriba Mayada, profundiza para Díaz, Díaz filtra para Abel Hernández, apoya en corto, le va quedando a Bentancur, Bruno al borde del área, maga, traba, pierde, insiste Bruno, Bentancur por izquierda, toca hacia atrás para Díaz, Díaz que la pierde también, pelea con todo en la mitad de la cancha, Cristóforo recupera Siles, sale Liverpool, hay tiempo para una más, o no, Medina que engancha, Siles se la lleva, falta sobre Alan, Liverpool será campeón. Inmuebles, los sillones que marcan tendencia, más de 30 años nos respaldan, sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos con 6-0, contactanos por Instagram, arroba Inmuebles Uy. Se preparan los suplentes para ingresar al campo de juego, a celebrar con los que están en cancha, mientras estalla de emoción y felicidad el puñado de mil hinchas del Liverpool que llegó al campeón del siglo. Revienta la pelota Anthony, busca Ocampo a espalda de Mayada, gana Matías, Ocampo como puntero y por derecha, Machado en el área, Ocampo que la pisa, toca para Siles, se mete Pablo, levanta la pelota al corazón del área donde llega por allá nuevamente Cayetano, Matonte se prepara para terminarlo, Cayetano que abre para Machado, Liverpool se defiende con la pelota, el tiempo corre a su favor, la aguanta Renzo, cae Renzo, falta sobre él, dice el árbitro, tiro libre, negro y azul que será campeón y no hay más nada. Matonte pide la pelota, final, Liverpool campeón, final del fútbol, en el campeón del siglo, Liverpool campeón, final del fútbol en el estadio aurinegro, ganó Liverpool.
Liverpool y con parcial de 3-0 en la serie. Liverpool tacha Peñarol en la definición y por primera vez en sus 108 años de historia, una institución que se ha transformado en modelo en el fútbol uruguayo, un equipo que de la mano de Palma se ha consolidado desde todo punto de vista y que deportivamente ha ido ganando terreno y empezó a ganar títulos, y primero fue el intermedio y luego fueron torneos cortos, aperturas y clausuras, y en el medio tuvo dos títulos de supercampeón uruguayo. Liverpool derrota a Peñarol y se transforma por primera vez en su historia, Jorge, Liverpool campeón uruguayo. Y saludo a toda la gente de Liverpool, me tocó estar ahí. Disfrute el hincha de Liverpool, que la vivió jodida, la vivió fea, hasta que llegó Palma allá en el 2001 y cambió la historia. Y en 20 años hace de Liverpool un equipo modelo. Y un equipo modelo adentro, un equipo modelo afuera. Con un técnico que hizo casi todo bien, con jugadores que la rompieron y con jugadores que dieron la talla. La verdad, salud Liverpool, para vos Roberto Fleita, para vos Vicky Aguirre, para vos, Chino Vera, que estás en el cielo. A ver, Diego, Liverpool le da un cachetazo tremendo a la historia. Y en el campeón del siglo vino, se plantó, jugó bárbaro y le ganó a Peñarol con total justicia. Diego, no sé por dónde querés ir. El mejor equipo de la temporada, sin dudas. Liverpool hace historia en el campeón del siglo como visitante después de haber sido derrotado en la semifinal del centenario. Mucha gente decía que Peñarol se lo llevaba puesto, que con la mística carbonera le iba a ganar en estos dos partidos. Sin embargo, en Belvedere la pasó mal. Supo superar ese momento. Ganó 2-0 y vino el campeón del siglo. Y así sí, apareció la mejor versión de Liverpool. Le dio un pesto al carbonero. Le ganó 1-0 y no sufrió prácticamente cuando Peñarol tenía que hacer 3 para dar vuelta a la historia. Un técnico que realmente encontró lo mejor de este equipo, la mejor versión de cada una de las individualidades. Un Liverpool que con absoluta justicia se queda con su primer campeonato uruguayo de la historia para que festejen los 1000 hinchas negriazules presentes en el CDS. Y esto va para largo, porque me imagino que en Belvedere están abriendo la primera de varias botellas esta noche. Ahí está lo primero de Diego Willy Viola. Liverpool es campeón uruguayo, informa. Informa mi dinero, solicítala. Noveno equipo en desarrollo en ganar la Copa Uruguaya. En el amateurismo ya lo habían hecho River Plate Football Club, Wanderers y Rampla Juniors. En el profesionalismo, Danubio, Defensor Sporting, Bellavista, Central Español, Progreso. Y hoy se anota en ese selecto grupo de equipos que siguen creciendo el Liverpool Fútbol Club. 38 jugadores utilizó Jorge Bava para ser campeón. Jugó 41 partidos en el año. Y miren qué números. Ganó 25, empató 8, perdió 8. 66 goles a favor, 36 en contra. Ganó 83 puntos, perdió 40, por lo que el porcentaje de puntos ganados asciende a 67. Y me asocio a lo que dijo Jorge recién. ¿Qué estarán pensando Roque Gastón Máspoli, Roberto Fleitas, Saúl Rivero, Francisco Bertocchi, Piero Latuada, Alberto Gómez, Francisco Gómez, Ricardo Brandón, entre otros, para un Liverpool que corta una hegemonía de 9 años sin que un equipo en desarrollo gane la Copa Uruguaya? El último había sido Danubio en 2013-2014, y ya te dije hace un ratito, el último equipo chico que le ganó un título a un grande jugando de esta manera definiciones del uruguayo, 2007-2008, Defensor Sporting a Peñarol, 2-1 y 0-0. Perdóneme, Willy, querido. A ver, Mauricio Panizza, ¿por dónde andás? ¿Qué me contás? A instantes de ver a Liverpool campeón uruguayo. Arriba la Liverpool, lo primero que... La fiesta en la tribuna, tremenda la locura de la gente de Liverpool, que por primera vez está viviendo esto, y seguramente el día que soñó desde que empezó a ir a la cancha. Eso por un lado. Lo otro, caminamos hasta la zona baja del campeón del siglo para tratar de tener la palabra a alguno de los campeones. Obviamente, por el momento de los verán ustedes de la cabina, siguen adentro de la cancha. Nosotros tenemos algunos monitores por acá, esperamos para tener la palabra a alguno de los negriazules en sala de prensa. Impecable, Mauri, a partir de este momento tenés luz verde para convocarnos ante cualquier protagonista que quiera hablar. Lali, decime, Willy. Y también hay que agregar entre la lista de campeones de este Liverpool Fútbol Club a varios futbolistas que hoy no están en este equipo, pero que sí fueron parte
porque jugaron apertura o intermedio. Y me refiero a Gastón Martirena, hoy en Racing de Avellaneda, Gervasio Olivera en River Plate, Fabricio Díaz en Qatar, Lucas Lemos en Racing, Leandro Tormín en el fútbol griego, Matías Unino en Boston River, Michael Cabrera en River Plate y Nahuel Soria en Miramar Misiones. Perdóneme, Willy, ¿a Gonzalo Pérez me lo nombró? Gonzalo Pérez no. Está en Lanús. Está en Lanús, es verdad, sí, y señor. Y jugó gran parte del campeonato también. Sí, señor. Y claro, y entre estos nombres que me contás, Willy, creo que son tres, ¿no? Mateo Anthony, Fabricio Díaz y Luciano Rodríguez, los que cierran un año para la historia, sí, con el título sub-20, en el caso de Mateo casi sin minutos, o creo que no jugó nada. No, pero no se lo saca nadie. En el caso de Fabricio, capitán de la sub-20, pero no estuvo en la final de Liverpool. Luciano en el caso de Luciano, completito. Le faltó el gol de hoy para haber hecho las dos goles en las dos finales, pero después completito. Son esos tres, ¿no, Mae Willy? Los tres campeones sub-20 que están en Liverpool, los que fueron, sí, campeones con Liverpool. Sí, exacto. Y ya que estamos, te digo que te amplío, mejor dicho, lo que te dije hace un rato. Fíjate, Rubén Bentancor hizo 13 de los 66 goles de Liverpool, Luciano Rodríguez 9 y 7 cada uno, Alan Medina y Thiago Vecino suman 36 entre los 4 de los 66 de su equipo. Impecable, gracias querido Willy. Entonces, no, vamos, quiero decir algo que es muy importante, ¿no? Yo, te acordás que en la penca había dado goleador a Rubén Bentancor, sí, pero en los primeros 7-8 partidos de campeonato no jugó. No jugó. ¿Entendés? O sea, y vecino vino para la segunda parte. Vecino vino, sí, para la segunda parte. Sí, sí, vino para el clausura. ¿Entendés lo que te digo? Sí, o sea, sí, sí, que Liverpool, casi sin los dos goleadores que hoy están, que son los que hicieron los goles en la final, jugó las primeras 6, 7, 8, capaz que alguna más, fecha de campeonato apertura. Y ya que estamos en tema, un ex Liverpool, goleador del campeonato uruguayo, Juan Ignacio Ramírez, 18 tantos. Bien, y una particularidad, Willy. Sí. Juan Manuel Izquierdo pasa a ser el único bicampeón actual del fútbol uruguayo, porque el año pasado, más allá de que casi no tuvo participación, fue campeón uruguayo con Nacional. El único, ¿no? Bueno, ahí tenemos también como bicampeones a Leandro Tormín. Ah, verdad. Nacional 2022. Antonio. Matías Unino gana el cuarto título con, claro, Nacional 2019 y 2022 y con Danubio 2013-2014. Rubén Bentancur, campeón con Peñarol 2021. Y Thiago Vecino, tercer título, dos con Nacional, 11-12 y 14-15, y hoy con Liverpool. Clarito, Willy, el panorama en cuanto a estadísticas y numeritos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mientras los hinchas de Peñarol tratan de irse lo más rápido posible del campeón del siglo, y los hinchas de Liverpool se quieren quedar a vivir acá, y los jugadores dentro del campo de juego del Negro de la Cuchilla celebran el grito de la hinchada y se arma también en el medio de la cancha el estrado y la ceremonia para la premiación, a mí me parece que lo más prudente es que yo le pido a Dani Martínez que reproduzca el gol de Rubén Bentancur, el gol que le da la victoria hoy a Liverpool y que por ende empieza a cerrar el campeonato, para que luego el Cholo Rodríguez presente el postpartido con Jorge, con Diego, con Mauri, con Willy y por supuesto con la puesta al aire del ingeniero. De mi parte ha sido un verdadero placer compartir un nuevo campeonato uruguayo a través de Tuya y Mía por el espectador. La invitación queda hecha para el lunes a las 18 para ampliar todo en Tuya y Mía, pero por supuesto sigan con la primera radio porque hay mucho más Tuya y Mía. Salud, salud, Liverpool campeón. Y ni que hablar, ¿qué hay para decir de un Peñarol que parecía que se llevaba todo puesto, que podría ser campeón hasta sin finales, y se pinchó, se desdibujó y se quedó absolutamente con una amargura en sus hinchas, difícil de digerir por la ventaja que tenía Peñarol en un momento determinado del año y por cómo termina perdiendo el campeonato uruguayo, incluso después de haber igualado la situación al ganar la semifinal? Y ve otra vez como un equipo chico o en desarrollo, como pasara con Plaza Colonia en aquella apertura 2016, ahora Liverpool le da la vuelta en su cara, en su escenario. Liverpool es campeón y acá está el gol de Bentancur en esta jornada de campeón del siglo, que empezó a encaminar el título histórico para el equipo que dirige Jorge Baba y que preside Palma. Salud, salud, Liverpool campeón, más que merecido. Chau, chau de mi parte, gracias. Con garganta y corazón, relata Lali Sonsol.